Committee Director Michael Welch is not present. Legal Director Robert Mack. Legislative Director Carlos Chavez. Reigning Chairman Jose Oliver Gomez. Jose Emilio Graglia. Aurelio Fiego. George Martinez. Alan King. Bartolomé Torralba. Miguel Prado. Rodolfo Fortich. Jorge Humberto Cli. Fortich y Cli no están. Lo tienen también. Cli salió a comprar los zapatos. Francisco Piña. Luis Pavón. Guillutras. Está ahí atrás. Manuel Landero. Stanley Cristodolio. Gilberto Mendoza. Y Gilberto Jesús presente. Presente. Antes de comenzar, le voy a pedir a todos que por favor se paren para honrar la vida de un gran campeón del peso completo que desafortunadamente. Importante que esas cuatro derrotas fueron ante dos hombres, que fue George Foreman y Muhammad Ali. A partir de ahora, que su alma descanse en paz y que Dios lo tenga en su gloria. Un minuto, por favor, de silencio. Que descansen, pa. Muchas gracias. Silver. Ahí. También dos personas a quienes debemos rendirle homenaje póstumo. Además del excelente gladiador que fue Joe Frazier en su memorable combate que todos recordamos con Muhammad Ali, y que lamentablemente no pudo vencer al cáncer. Fue un gran peleador y fue un gran campeón de heavyweight. También debemos, ayer hicimos homenaje póstumo en nuestra reunión de directorio a otra memorable figura del boxeo, no en el rol de boxeador, pero sí como uno de los mejores entrenadores del mundo. Me refiero a don Amílcar Brusa, que falleciera también recientemente. Y aunado a ellos dos, se nos fue también alguien muy querido en esta organización. Un hombre muy trabajador, un hombre que le dedicó su vida al boxeo, un hombre que sirvió a esta organización y a muchas otras de su región, y específicamente también a otros de los organismos mundiales, como el WBC, y que fue vicepresidente de nuestra asociación por muchos años. Y ocupaba el cargo de la secretario ejecutivo de la Comisión de Japón. Yo me refiero al señor Shigeru Kojima. Así que le voy a pedir a Manny para que nos dé los 10 campanazos, por lo cual rendimos homenaje póstumo a estos tres memorables personajes del boxeo. Десять ударов на почтят и хвалить.
Antes de iniciar la sesión, me gustaría compartir con ustedes, en virtud de la ausencia de Michael Welch, siempre acostumbra a iniciar estas reuniones con una meditación, con una oración. Y yo tengo una acá que usamos en una de las organizaciones de carácter social en las cuales yo me desenvuelvo y que voy a compartir con ustedes. Agradecer que quienes están allá atrás, por favor, se acerquen y hagamos una sola reunión. Mientras más cerca, mejor nos comunicamos y mejor nos seguimos conociendo. Así que, por favor, les agradezco acercarse a las primeras sillas. Y yo también voy a hacer lo mismo. Una de las cosas que se plantearon para esta reunión era tratar de poner una mesa acá abajo, pero por razones técnicas no ha sido posible. Por lo tanto, pues, yo voy a estar acá abajo, más cerca de ustedes, así podemos conversar mejor, porque esto es una reunión de todos nosotros participativa. Y tan lejos, pues no creo que podamos comunicar. Lo otro es que estamos como si fuéramos a ver una película en un cine. Traten de disponer la silla como mejor les parezca, lo más cómodo posible, pero siempre tratando de acercarse. Así que todavía veo gente que como que les tiene fobia a las primeras sillas. Vamos a, Filip, por favor, vamos a acercarnos. Slave owner, United Kingdom, boxing world control.
John Coyle, international official from England. John Coyle, international Denmark. Torben Seaman Hansen, Denmark. Michael Seaman Hansen, Commissioner of Denmark. Yeah, let's move on. Arthur Ellenson, Germany. Hank Mays, Judge Holland. Jan Dijke, from Kipper. Jackson Ombar, Rabbi Judge from Holland. Jean-Louis Leblanc, Référé Juge France. Philippe Fondue, Atom Promotion UK. Leblanc, Kipp, Judge Bulgaria. Mariana Borisova, Bulgarian Council Federation. Alexander Krasiov, K2 Promotions, Ukraine. Alexander Krasiov. Chris Saniga, England, Manager Trainer. Marcelo García Reyes, Árbitro Juez de España. Francisco Martínez, WBA Official Bala Court. Fiona Marsh, Referee New Zealand. Steve Weisfeld, New Jersey, Judge. Anton Xiombing, Commissioner of Indonesia. Михаил Завьял, Национал профессионал боксинг лиг Украины, президент. Михаил Завьял. Бенжамин Молина, медико Венесуэла. Доктор Молина, Давид Херрера, Венесуэла. Клиффорд Бейкен, VBA official. Bueno, gracias a todos ustedes. Acá tenemos una agenda en la cual les voy a proponer algunos cambios sencillos para agilizar la reunión. Pero antes me gustaría hacer referencia a la palabra acuerdo. Realmente aquí habemos, de acuerdo al listado, tengo acá 15 miembros del directorio, lo cual lógicamente hace quórum. Y con respecto a la asistencia de delegado, realmente no ha sido la más satisfactoria. Sin embargo, también conforma el quórum, porque parte de uno son los delegados de las comisiones miembros de los países miembros más el directorio. Y gracias a eso pues se logra el quórum, que es una de las cosas que debemos considerar seriamente en nuestro estatuto, en el aspecto constitucional. Viene entrando el señor Manuel Landero, de David Chiriquí, República de Panamá. Bienvenido, señor Landero, miembro del directorio también, ¿verdad? Pero así somos 16 entonces, ¿no? Estaba incluido, ok, sigue siendo número 15 entonces. Entonces vamos a hablar un poquito de la minuta, del acta de la convención anterior que se realizó en alguien dijo Costa Rica, también estamos un poquito. Sí, es duro el horario, ¿no? Sobre todo los que venimos de muy lejos. Por eso que decía que mientras más cerca, mejor. Porque si estamos muy lejos, nos podemos hasta descuidar, nos quedamos dormidos y se dicen cosas que salimos acá y no sabemos qué se dijeron. Y la idea es que participen abiertamente. Para eso estamos, para escucharlos a ustedes. Entonces, nuestra reunión de Nicaragua es una agenda que se realizó a nivel de
se envió a los diferentes miembros del directorio para su revisión y aprobación. Se hicieron algunas correcciones que fueron incorporadas en la reunión de Costa Rica, ¿no? Que fue una reunión que se realizó conjuntamente con un evento no causa la droga. Y allí fue revisada y de ahí salieron algunas correcciones que ya fueron incorporadas. Simplemente pues ya está aprobada a nivel de directorio, pero me gustaría, aunque sea reflejarla momentáneamente ahí en la pantalla. Así que en esa acta, correspondiente a la reunión celebrada en el hotel, en el Crown Plaza de Managua, Nicaragua, ahí están la lista de asistentes. Vamos a ver los puntos clave. Creo que esto es el resumen. Es el acta completa. Tratemos de pasarla entonces más o menos rápido, no hay que punto de. Ahí hubo una serie de, creo que hubo cuántas, tres conferencias fue, una del doctor de Chamut, de la parte sobre marketing también, y alguna más, ¿no? Fueron dos fundamentales y hubo tres. Una del doctor Chamut, otra del licenciado Molina y otra más del profesor que está con nosotros, Miguel Prado. Fueron tres conferencias que se dictaron ahí. Conferencias que tienen que ver con el medio ambiente, que son aplicables a boxeo. Una tiene que ver con mercadeo, que era la del licenciado Molina, y la otra, el doctor Chamu, era sobre negociación. Y la otra de Miguel Prado era más que todo de carácter de la estructura organizativa de la organización, algunos análisis que él hizo basado en lo que tenemos actualmente en nuestros estatutos, la estructura del directorio, y él basado en eso nos va a hacer una presentación acá donde propone algunos cambios, ajustar eso a la luz pues de los análisis que él realizó. Y de allí salieron una serie de inquietudes que se plasmaron luego en una hoja de trabajo con asignaciones que se organizaron ayer y que se las vamos a mostrar a ustedes. ¿Sí? En las regiones es interesante ver algunas recomendaciones que surgieron de allí, donde el conferencista hizo unas recomendaciones de que fundamentáramos nuestros organismos regionales con la marca fundamental, que es la WBA. Dale, Julio.